Acabamos de ver marionetas de salón en este hermoso lugar, auditorio que tiene La Playosa. Bueno, queremos conocer, Maxi, ¿quiénes integran este grupo, este equipo? Son dos personas, ¿no? Sí, esta compañía se llama Hermanos Arana. La integramos Juan Manuel Arana, que hoy le tocó actuar. Y a mí me tocó hacer la técnica, yo soy Maximiliano. Y esta compañía hace ya desde el 2003 que funciona produciendo espectáculos, y hay distintos espectáculos de marionetas, obras de teatro que integramos también a distintos artistas de la ciudad de Rosario. Nosotros somos de Rosario, provincia de Santa Fe, y bueno, residimos ahí, producimos, tenemos un espacio donde producimos los espectáculos y luego salimos a dar giras y a dar vuelta, queremos dar la vuelta al mundo con nuestro arte. Bueno, hacemos una introducción al espectáculo. Sí, Marionetas de Salón surge a partir de un deseo de contar breves historias muy íntimas, que hablan sobre la nostalgia, sobre la muerte, sobre el desamor. Es un espectáculo que está apuntado a espectadores adultos, pero no quiere decir que los niños no lo vean, solamente por los temas que abordamos. Y a partir de ese deseo de contar esas historias empezamos a trabajar y a montar este espectáculo que, bueno, muchas satisfacciones nos ha dado a lo largo de los años, porque fue estrenado ya hace en el 2009 y ya hace varios años que venimos girando también con este espectáculo. Thank you.
hablando de girar, han girado hasta por el mundo, ¿no? Sí, estamos contentos porque la verdad que este oficio y este arte nos ha posibilitado viajar y se nos ha abierto muchas puertas en España, en Chile. Bueno, estuvimos viajando también por Latinoamérica y la idea es un poco seguir contactándonos, ¿no?, con distintas compañías del mundo y tratar de girar también por otros lugares. ¿Qué recepción tiene este tipo de espectáculo en otros lugares del mundo? Y, igual que acá. O sea, bien, una aceptación donde digamos, la técnica, nosotros la idea es rescatar esta técnica de marionetas de hilos que, si bien fueron muy tradicionales, hoy contemporáneamente están muy pocos vistas. Entonces sorprende la propuesta en la escena. Si bien es un espectáculo de marionetas, nosotros siempre lo planteamos desde un hecho teatral, un momento único donde tratamos de que se provoque este ritual de espectador y espectáculo. Entonces la respuesta del público es más o menos similar en todos lados y siempre somos bien recibidos y la verdad que eso nos pone muy, muy contentos. ¿Quién aporta la idea, la música? ¿Es todo trabajo de ustedes? ¿Quién hace las marionetas? Bien, los espectáculos está todo diseñado y construido por nosotros y cada espectáculo que abordamos lo abordamos de distintas maneras. En este espectáculo puntual la idea fue escribir estas historias, ir compartiéndolas y cuando uno las actuaba, el otro la miraba de afuera dirigiéndola. Entonces, una vez que armamos toda la partitura del espectáculo, ya uno podía hacer la obra toda entera y el otro podía estar haciendo la técnica. Pero este fue el experimento que hicimos en este espectáculo. Hay otros espectáculos que los roles son distintos, que uno cubre el rol de director, el otro de actor, y otros espectáculos que convocamos a directores y a otros artistas para colaborar con las producciones. ¿Ustedes vienen del ámbito del teatro en cuanto a formación? Sí, nosotros somos actores, nos formamos como actores en la ciudad de Rosario desde muy jóvenes. Luego tuvimos una experiencia con teatros de títeres, que fue ahí donde descubrimos este magnífico mundo del objeto movido en función dramática que nos posibilita fragilizar y emocionar a los espectadores desde otro canal expresivo. Pero básicamente la formación es actoral.
¿Cómo desembocan en las marionetas? Bien, eso es un fue en esta experiencia que tuvimos de jóvenes, trabajamos con un espectáculo que se llamaba Los Tres Pelodoros del Diablo, que lo había dirigido uno de los Di Mauro del grupo Tempo, con una compañía de Rosario. Y con ese espectáculo teníamos una exposición de teatro, una exposición de títeres que comprendía 180 títeres de todo el país, y ahí conocimos las marionetas de Ariel Bufano y empezamos a conocer distintas técnicas de construcción, distintas técnicas de manipulación, y eso fue como una fuente de información muy rica para poder luego volcarse a este oficio. Bueno, se nota que disfrutan de esto y, bueno, y les ha gustado esto de las marionetas, ¿no? Puntualmente. Sí, es una de las formas expresivas que a nosotros nos representa, nos gusta indagar en esta cuestión del objeto animado, así que lo disfrutamos mucho y siempre logramos conectar así en alguna especie de, con una especie de origen, ¿no? Del juego y no dejar de ser niños, ¿verdad? Y el marionetista termina siendo la víctima de sus marionetas en esta obra particularmente. En esta obra, claro, el tránsito del marionetista va cobrando protagonismo a medida que va evolucionando la obra y termina totalmente expuesto en esta obra. Que la idea original fue tener en cuenta el peligro que corren las historias cuando son manipuladas y cuando tuercen el deseo de esos personajes. Entonces, un poco termina comprometido emocionalmente y bueno, termina en una muerte y una trágica escena final. Bueno, muy bien, felicitaciones por el espectáculo y muchas gracias por estar en La Playosa, bueno, y en toda la región que van a estar visitando. Sí, estamos muy contentos y muchísimas gracias por invitarnos.